esposo Miguel Ángel Vázquez y yo estamos sirviendo en Casa Hogar Puro Corazón. Este ministerio empezó en mi corazón hace ya más de 10 años. Mi esposo es pastor evangélico en Saltillo y teníamos un club bíblico en la colonia Guayulera donde llegaban niños a los que nosotros les dábamos un refrigerio, les dábamos una enseñanza y jugábamos con ellos. Pero siempre al terminar las enseñanzas y los juegos, los niños se acercaban conmigo y me empezaban a platicar sus historias. Pero un día que llegamos un sábado, se acercan todos los niños para decirme que a la Petus se la había llevado el DIF. La Petus era una niña que era huérfana y que asistía a los clubes bíblicos y nadie sabía cómo se llamaba, todos le decían la Petus. En la Procuraduría de la Familia nos dicen, pues si no son familiares no podemos darles ninguna información. Pero la siguiente semana se apareció el hermano de ella y fue a buscarnos para decirnos que le ayudáramos, que porque necesitaba él una familia que lo apoyara con su hermana. Después de más de 3 meses nosotros llevamos a Verónica, que después supimos se llamaba Verónica, la llevamos a nuestro hogar como nuestra cuarta hija. Nosotros tenemos 3 hijos biológicos, 3 hijos, y ella se incluyó a nuestra familia y desde ahí empezamos a trabajar con niños, porque fue un cambio extraordinario el que se hizo en la vida de Verónica, el integrarse a una escuela, el tener amigos, fue un cambio que la gente lo empezó a ver y después más gente se empezó a acercar a nosotros para ayudar a más niños. Y de ahí nació toda esta aventura que ahora yo tengo. Tenemos, mi esposo y yo, 17 hijos de nuestro corazón. Es una mujer que es dedicada. Porque no cualquiera se atreve o tiene el valor de realizar este tipo de acciones a beneficio de la sociedad. Le agradezco tantas cosas que ha hecho, por eso el nombre de Mujer con Valor le queda perfecto. Yo siempre digo que gozo de un privilegio muy grande el poder ser mamá de 20 hermosos niños.